in heaven. Stay alive. Stay alive. All three. That's you and me. Two, one. We're going to have fun. Say, let's go. Hey, Excalibur. It's about that bar. What do you mean? Give it a taste. Going home. Side zone. Check it out, eh? You live alone. Leather legs. Getting in place. What do you get, say? Fashion. Doom room. Cosmic zoom. That's up to it's Sonic Boom. Do the Sonic for ya. Do the Sonic for ya. You all want hit me out of pen. You got the power to save the land. Do the power is in your mind to save the planet, to conquer Taiya. ¿Esto es un templo? Raro. Mi mayor enemigo aparte de Edmund regresó. Uf, finalmente salí, no puedo creer que esto sea un templo de agua. Piensa, Sonic, piensa, debe haber una forma de salir de aquí. Uf, finalmente aire. Este parece un lugar perfecto para viajar en el tiempo, pero necesito deshacerme del cartelito de futuro y encontrar un cartelito de pasado. Perfecto, aquí está el cartel. A viajar en el tiempo se ha dicho. Fas, 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 gota, go, fas. Vaya, sí que fui súper rápido al pasado. Bueno, bueno, es momento de encontrar esa máquina del pasado. Odio tener que decir esto, pero tendré que buscar en el agua. Aleluya, las burbujas de aire regresaron, pensé que este sería mi fin. Bien, ¿dónde se supone que estará esa mendiga máquina? Ya la vi, pero necesito salir de este tubo. Ya, destruido completamente. Bien, hora de irme al final del nivel. Aquí está el anillo gigante. Hola, hola, jejeje. Bueno, mejor destruyo todos esos ovnis de una vez. Maldición, maldita cosa que me hizo perder mis anillos.
Bien, solo faltan 4, como los 4 fantásticos XDDD. No sé por qué, pero siento que me está costando pasarme esta fase especial. El tiempo, no. Uf, tengo 40 segundos más que suerte. No, se me acaba el tiempo, y todo por culpa del agua. De destruir el último ovni. No, el tiempo. Finalmente. Bueno, a seguir con este templo del sufrimiento. Por si acaso me llevaré esto. Listo, ahora necesito una zona para correr rápido. Pero ¿dónde estará ese lugar? Siento que ese puntito negro que lanzó ese robot es algo dañino. Bien, este es un lugar perfecto. Bien, ahora solo falta encontrar esa máquina. Si están aburridos esperando a que encuentre esa máquina, no hay problema. Para eso tenemos la magia de la edición. Listo, ¿ven que no fue nada difícil? Me voy al anillo, chao. Hola, bueno, a superar la fase especial. Un momento, ese fondo se ve raro, ¿cómo decirlo? Alucinante, se ve, hermoso. Este fondo se ve bien, siento que puedo ver infinidades de cosas, siento que me puede ocurrir cosas buenas, oh, qué bien se siente.
Me quiero dormir un rato y no hacer nada, así que despiértenme cuando Perú clasifique a otro mundial y sea el campeón mundial. ¡Ay, qué sueño tengo! Jejeje, veo cosas graciosas, veo un marcianito bailando, y también veo que sacaré un juego bien caca que a nadie le gustó, y veo que me acompañará un zorro feo, y hay diferentes versiones de mí de otros colores, jue. Bueno, ahora sí me duermo, buenas noches. ¿Pero qué? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Veo que ya despertaste. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Yo. ¿Qué? ¿Quién eres tú? Déjame presentarme como se debe. Soy tu conciencia. ¿Mi conciencia? Ja. Sí, cómo no, di algo que yo o mi conciencia diría. Eso es fácil. El cielo es azul como yo, el mar es fuerte como yo, los peces son feos a mucha honra, y yo soy la velocidad en persona. Uaaaaa, si eres mi conciencia, dime, ¿qué quieres de mí? Vengo para decirte que despiertes de una vez. Estás bajo el consumo de ese fondo hipnótico de esa fase especial. Vengo a despertarte. No puedo creer que tenga que decir esto, pero tú, estás drogado. ¿No lo puedo creer? ¿En serio? Sí, eso es lo que te dije hace un momento, ¿eres sordo o qué? No, para nada. Así que solo estoy perdiendo el tiempo contigo, ¿verdad? Sí. Bueno, creo que ya llevamos un rato aquí hablando. Te regresaré a tu cuerpo para que despiertes. Cuando despiertes olvidarás esta conversación, y obtendrás la sexta piedra del tiempo, y por cierto son 7 piedras del tiempo, y no 6 como las esmeraldas del caos. De acuerdo, fue un gusto conocerte, conciencia. También fue un gusto conocerte. Bueno, adiós Sonic. Buena suerte derrotando al Dr. Eggman. Y ustedes espectadores, sobre todo niños, no consuman drogas. Por cierto, esto no es un anuncio antidrogas y tampoco estoy haciendo spam. Bueno, otro buen futuro, sí que se ve bonito. Vale, mejor dejo de hablar y me pondré a buscar al bigotón ese. Perdón por tardarme mucho, es que dentro del piso siento que había algo sospechoso. Qué suerte que me encontré ese escudo y esos anillos. Ya te encontré, regresa maldito. Eso nunca, atrápame si puedes. Claro que no, ya sé, le destrozaré la máquina. ¿Ah, destrozó mi máquina? Bueno, hora del plan B. ¿De qué rayos hablas? Regresa. No te creía capaz de que me siguieras hasta el agua. Si te preguntas cómo es que hablo, pues es porque tengo guardado un tanque de oxígeno. Ese gorro sí que tiene suerte. Un momento, esas son burbujas de agua. Perfecto, después de todo no me pondré aquí. Si pudiera hablar el día fuiste tu imbécil, jejeje, lástima que me tengo que quedar callado. Bien, creo que esto no durará mucho, así que tengo suerte. No, mi escudo, ya vas a ver. ¡Tarán! No,
carro, mi máquina, ya fue, me iré a otra parte. Oye, regresa, manito. Uf, al fin aire. Sean libres, flores. Bueno, amigos de YouTube, hasta aquí termina el video. Cielos, no puedo creer que el capítulo anterior fue subido hace unos días y este capítulo fue subido días después, un nuevo récord XD. Por cierto, si se preguntan cómo se me ocurrió la escena de Sonic bajo sustancias prohibidas, pues es por el fondo, ya que se ve bien raro y de eso se me ocurrió XD, y la conciencia no regresará nunca más, o al menos eso creo. Pero bueno, si quieren que suba la siguiente parte, pues entonces, no olviden suscribirse, darle like al video, etc. Y ahora sí, sin nada más por agregar, adiós. Y nos vemos en un próximo video.